como vicario de Jesucristo en la tierra. Y si bien es mañana la fecha, nosotros anticipamos esta celebración al día de hoy, en la víspera, considerando también el hecho de que mañana hay el censo nacional y queremos, por lo tanto, respetar esta fecha y este acontecimiento importante para la nación. Monseñor Legui, 2 años de pontificado no es mucho tiempo, pero en Juan Pablo II ha sido muchísimo tiempo. Ha estado 2 veces en estos 2 años en América Latina, ha viajado por otras partes del mundo. ¿Cuáles serían para usted las notas distintivas de este pontificado de Juan Pablo II? Así después, francamente, no sabría contestar bien. Hay el riesgo también de dejar de parte ciertos matices o ciertos puntos fundamentales. Pero la tónica es una tónica de juventud. Y para nosotros, yo diría que es un papa que junta en sí el triángulo perfecto, que consiste en ser hombre de Dios, porque es un santo, es un hombre de oración, es un hombre de Dios y de Iglesia, y después es un hombre de una grandísima inteligencia, una inteligencia excepcional, que produce continuamente discursos, alocuciones, ideas, es un creador, y al mismo tiempo es un hombre de un corazón inmenso, grande como el mundo. Yo diría, esto es el triángulo, y creo que estas características ya las ha puesto en muestra en estos 2 años. Un hombre que es arrollador, diríamos. Y si hay una característica, una tónica en su pontificado, es esto de renovar y mantener la tradición. Ir a los jóvenes y cuidar lo que está en las fuentes de la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición. Sería mucho más presente, para decirlo así, que la que habitualmente tiene el pontífice en la Argentina, sí, ¿no? Por su mediación. Yo diría que hay una presencia moral que todo argentino siente, casi una protección. Nos amparamos detrás de él porque sabemos que el asunto está en buenas manos y por lo tanto tenemos total confianza, porque no solamente es el vicario de Cristo, el jefe visible de la Iglesia, sino que es este papa polaco de extraordinaria energía, Juan Pablo II. Monseñor Legui, muchas gracias. Usted ya hace 6 años que está con nosotros y tenemos miedo, por lo menos por lo que leemos en los diarios de hoy, de que no lo tengamos aquí el año que viene. Bueno, esto frente a la gran noticia de la fiesta del Papa es una pequeña noticia que yo tengo que desmentir o por lo menos corregir. Es decir, son voces de la prensa, de agencia. Insisto en decir que el nombramiento mío a otra sede no depende de la prensa ni de una agencia, sino que del Santo Padre. Hasta ahora no hay este hecho. Muchas gracias, Monseñor Legui. Gracias a usted.